Bueno, y también nos damos cita en Ambrosía con Oktoberfest, que por primera vez, claro, se organiza. Y bueno, está sucediendo también en Alemania, que es la fiesta tradicional, sobre todo en Bavaria y en Múnich. Bueno, Mariano, cuéntanos un poquito esta iniciativa de hacer aquí Oktoberfest. Pues mira, como tenemos a nuestro principal partner, que es Estrella Galicia, pues bueno, hemos querido pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con la cerveza? Y hemos traído aquí tres cervezas de importación, la Erdinger, que es alemana, la Chuf, que es belga, y la O'Hara, que es irlandesa. Entonces hemos creado un ambiente, como podrás ver, la decoración y lo que es, lo que estás escuchando actualmente es música alemana típica del Oktoberfest. Hoy hemos invitado a un grupo de alemanes residentes en la zona, hemos invitado aquí para que prueben y conozcan. Obviamente habrá siempre todos los años un Oktoberfest, cada vez mejor, o esperemos que sí. Hay mucho ambiente y dentro de cuando ya no tenemos la música típica alemana, pues tenemos a estos dos maravillosos artistas. Te veo muy bien acompañada, preséntanos quiénes son estos artistas. Bueno, a ver, your name. AJ, mi nombre es AJ. AJ. Tamar. Tamar. ¿Soléis actuar aquí en Ambrosía? No, es la primera vez que vienen y bueno, y esperamos que it's the first time you are here, sí, so we hope you will be back very very soon. Sí, supuesto, sí. Van a venir muchas. ¿Qué música con la que van a amenizar esta velada? How do you describe your music tonight? R&B and soul. R&B and soul. R&B soul, o sea, es el estilo musical que ellos tocan. Me encantará que ahora los escuchéis porque además interactúan con el público. Así que ahora tenemos. ¿Cómo? ¿Hacen un pase ahora? Sí, efectivamente. Terminamos con la música alemana que nos han pedido los alemanes encarecidamente. Tengo que decirlo que lo vamos a tener hasta el domingo, ¿vale? De aquí hasta el domingo tendremos música alemana, especialidades de cada puesto. Cada puesto ha preparado una especialidad alemana en honor a esta comunidad y a esta fiesta que me han dicho, obviamente, en otros sitios se celebra en otras fechas, pero nosotros la hemos querido hacer ahora en el mes de octubre, que es el Oktoberfest. Aquí Oktoberfest, así que vamos a tomar la cervecita como está mandado y tomar algo también que nos ha ofrecido también Ambrosía. Gracias a vosotros por venir. Holzmichel noch lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch. Ja, er lebt noch, er vive. Ja, er lebt noch, stirbt nicht. Bueno, la fiesta alemana, ¿no? Cuando en Alemania, ¿qué día se celebra? En octubre. Fin de septiembre en las primeras días de octubre. Tenemos un trocito de Alemania. Exactamente, por fin. De Bavaria. Esta zona de Bavaria, sí. Y cuando se brinda, ¿cómo se dice? ¿Cómo Prost. Se brinda? Prost. Gracias.